Amigos, estamos en un coladito más, pues como siempre nos llegó la unidad, aquí estamos acomodándola y pues una sopladita al nivel láser primero como cartucho de Game Boy. Y ahora sí, para que todo salga bien, ahí estábamos pasando los niveles y mira, aquí el láser trabajando. Muy importante en superficies planas meter el nivel láser y pues bueno, otra vez arroz, comenzamos el coladito. Acuérdate, bien importante vibrarlo. Este concreto traía una especificación, bastante resistencia. Y si te fijas, le pusieron aparte una parrilla muy, muy choncha. Fue resistencia 350 a 28 días y rectificando nuestras venas de nivel, nuestro muestreo con el nivel láser para que todo quedara perfecto. Y acuérdate, proceso de colado normal, extendido con regla, vibrado y también pasarle los juguetitos, nuestras flotas Fresno. Y ve qué lisito va quedando. La verdad que un colado bastante controlado, muy muy fácil de hacer. Y ahora sí, lo dejamos que se oreara. Aproximadamente lo dejamos que se oreara unos 45 minutos. Y aquí el maestro Fede comenzó con el proceso de pulido. Acuérdate que el pulido hay que darle bastantes pasadas. Porque aquí sobre todo estábamos buscando un pulido bien requemado, muy muy requemadito. Entonces hay que dejarlo que se oree. Acuérdate que el pulido es como un bebé, hay que estarlo cuidando y cuidando. Aquí si te fijas ya era un poquito más noche. Todos los remates donde no llega la máquina hay que hacerlo a manopla con llana. Y si te fijas aquí ya teníamos este acabado que se conoce como semi pulido, pero buscábamos que requemara más. Aquí la dificultad que tuvimos fue que el cliente me dijo, ¿sabes qué? No quiero que le pongan prácticamente nada de agua. Y durante el proceso de pulido, no te digo que lo mojes a chorros, pero sí hay que echarle un escupitajito, poquita agüita para que resbalen más. Pero si te fijas aquí, ya comenzaba a tener brillo. Y mira nomás aquí. Este es el terminado que buscábamos. Bien pulidito el piso. Este concreto fue para una cámara fría. Espero que te haya gustado y ya sabes, algo que agregar, abajo están los comentarios. Soy el Inge Lazo y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.